Amigos de Boxeo y Nocaut Informe, estamos aquí con Jonathan Ruiz, un gusto saludarte. Y bueno, pues la pelea quizá más rápida que hayas tenido en tu carrera el día de hoy. Pues sí, desafortunadamente sí. Estábamos en un intercambio de golpes. Estaba bien, lógico, en un intercambio de golpes llegamos a suceder y me retrocedí hacia atrás, pero estaba bien. El referee, lamentablemente, para la pelea, pero pues, así es esto. Oye, quizá te sorprendió porque se dejó ir muy rápido sobre de ti y te sacó de, digamos, como de onda. Pues sí, en ese aspecto sí, pero pues estábamos bien, veníamos fuertes. Lástima que pues el referee paró antes la contienda. Oye, yo he visto a veces, y es bien sabido, que cuando pasan ese tipo de circunstancias los peleadores recurren al abrazo, al empujo. Quizá te faltó un poquito de ese colmillo. Pues sí, la verdad es que sí, veníamos a trabajar limpio, pero pues ya vimos que las trampas a veces son buenas, entonces yo siento que nos faltó ese colmillo, como dices tú. Y después de este descalabro que pues es triste, pero seguramente vas a regresar con más bríos, ¿cómo queda tu récord boxístico? Quedamos con 3 perdidas, 5 ganadas. Oye, ¿qué te dice Manuel López después de este resultado? Pues ahorita me voy a sentar, vamos a pensar con la cabeza fría. No me noquearon, estoy bien, estoy limpio de la cara. Entonces, yo siento que 2-3 días y de nuevo al gimnasio. Oye, ¿venías con tu familia, con una pequeña que estaba ahí afuera del ringside? Es mi hija, imagínate. Soy papá y mamá a la misma vez. Entonces, por esa niña, es porque sigo adelante y voy a seguir adelante en eso. De hecho, yo la vi y tenía el sentimiento a flor de piel, incluso hasta le di unas palabras de ánimo y le dije que perdió hoy su papá, pero que en el boxeo da revanchas y que bajaste con bien y que seguramente te va a ver triunfar en un corto plazo. Así es, por esa niña, como te lo digo, es que estamos aquí y vamos a regresar más fuertes que nunca. Perfecto. Oye, pues algo más que nos quieras comentar. Pues nada, muchas gracias a todos mis compañeros del gimnasio Loreman, a Manuel López, a Antonio Pitalúa y a mi amigo Manuel Martínez. Es todo y muchas gracias. Te agradezco tus palabras para Boxeo Nocaut Informa. Gracias, Boxeo Nocaut. No olvides suscribirte al canal Boxeo de Nocaut Informa, donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga Carla Pulido.